Hola, belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina Bocati, como muchos de ustedes me conocen, y hoy quiero mostrarles a ustedes qué tanto compré. La verdad es que primera vez que visito este supermercado que se llama Viva y estoy, mejor dicho, emocionada con todo lo que conseguí, con alrededor de $170. Tal vez en algunos países digan que $170 es mucho. La verdad es que aquí la comida es costosa. Dubái está como dentro del quinto lugar en las ciudades más caras del mundo y pues bueno, por eso es que yo me emociono. Fui a este supermercado que se llama Viva. Aquí conseguí cosas como misceláneas y aquí conseguí comida. Hay congelada, hay quesos y pues hay comida, como pueden darse cuenta. Aquí hay 5 kilos de arroz y aquí hay 5 litros de aceite, hay agua, hay congelado. Miren que aquí hay pizza, que yo a veces hago noche de pizza. Y pues prefiero comprar las congeladas que poderme hacer eso desde el principio. Aquí hay unas cositas congeladas también de comer. Y bueno, ya voy a abrir todo esto. Lo voy a colocar en el mesón para mostrarles a ustedes qué tanto compré con $170 en Dubái. Bueno, voy a empezar por lo congelado y se lo voy a mostrar rápido y lo voy a colocar en el congelador porque ya tiene ratico y tengo helado, no quiero que se me deshaga tanto. Pero bueno, compré esto que son unas paletitas de estas de agua para las niñas. Compré este helado de arequipe o de caramelo y esta de frutos silvestres. Compré también esto que son unas hamburguesas de pescado, unos camaroncitos apanados y unos nuggets de pescado también. Estos estaban en oferta, se vencen a fin de mes, todavía tengo tiempo. También compré un paquete de salchichas de pollo, unos vegetales congelados, estos son arvejitas y pedacitos de zanahoria, que es como lo que más uso así, un pollo y varias pizzas. Aquí, como les dije, a veces hacemos noche de pizza y vemos película y eso. Entonces hay uno de cuatro quesos, hay dos de, a ver, uy, están suaves, hay dos de mozzarella y una de pollo. Por aquí se me metió esto, que es como unas, son como si fueran bacon, pero de pollo, no son de cerdo. Entonces, mira, unas tiritas de bacon de pollo. La verdad es que estos son de pavo. Entonces voy a guardar esto en el congelador porque en realidad necesito guardarlo porque ya hace como una hora terminé el supermercado y no quiero que se vaya a romper mucho la cadena de congelamiento. Y bueno, después les muestro lo que está en las demás bolsas. Bueno, chicas, ahora les voy a mostrar la parte de la nevera. Ya saqué la mayoría de las cosas que son para comer. Ahí están. Pero voy a guardar esto en la nevera porque no quiero que se me dañe. Son quesos y como les dije, ya hace rato que perdió su cadena de refrigeración o va a perder. Pero aquí les muestro son quesos para sándwich. Está este que es cheddar. Le voy a decir de dónde es esto. De Austria. No Australia, Austria. Y aquí está este que es mozzarella. Este es para tostar. ¿Sí? Para los sándwiches. Y este es mozzarella. Así de lonjitas, bien baratos. Este es cheddar, que ya les gusta esto. Y este es un gouda para hacer sándwich. También compré esto que son pechuga de pavo. Y aquí pues estas tiritas de bacon de pavo. Aquí hay un labneh, que es como un quesito crema. Aquí hay halloumi. Halloumi es el queso que más utilizamos, un queso griego. Y nos encanta porque es saladito, se parece mucho al queso costeño de Colombia. Aquí hay otro queso que es un queso como de pueblo, nunca lo he probado, lo quiero probar, por eso lo traje. Y pues se ve chévere, es como queso campesino, digamos así. Y este también es un queso para untar, un yogur grande y quesito para pizza y mozzarella. Todos estos quesos los voy a meter al refrigerador y luego ya les muestro el resto. Voy a ir rodando todo por acá. Tengo 5 kilos de arroz jazmín, que es este arroz que tiene el grano larguito, es súper rico. 5 kilos de aceite. Esto es un pack de 12 botellitas de agua.
de medio litro cada una, no es de medio litro, de 300, de 330 mililitros. Aquí está el quesito que les mostré ahorita, no necesita refrigeración, por eso está afuera. Aquí tengo unas bebidas que me gustan mucho, que son con semillas de basil, luego les coloco aquí que es basil, que se me olvidó. Unos jugos como para emergencias, porque regularmente yo lo que hago es que le hago jugo natural a las niñas, pero compré este de naranja y uno de limón para emergencias. Como les digo, había una promoción de estos tres capuchinos juntos y salía más barato. Estos son, esta es la leche en polvo que le gusta a la muchacha que nos ayuda aquí en la casa. Son 2,5 kilos, estaba también muy bien de precio. Un azúcar de 2 kilos, una salsa de tomate de marca Ama, que vi que hay bastante esta marca. ¿Es de dónde? De Bélgica. ¿Sí ve? Hay estas cosas, salsa italiana, y es de Bélgica también. También había una promoción de 2, por eso las cogí. Había unas tostaditas, miel, mermeladas de diferentes sabores, súper baratas. Y encontré esta cremita que tiene como, es como la Nutella, pero se parece mucho a la nucita, que es lo que comemos en Colombia, o nucilla que comen en España, por eso la traje. Me traje estas dos sardinas y estos dos atunes diferentes para probar en la casa a ver qué tal. Pimienta entera, yo la muelo aquí en casa porque pienso que si la muelo no está llena de harina como venden las demás. Una salsa, y esta salsa es para estos nachos que tengo allá. Aquí son unos fideos. A la chica que también nos ayuda, a la chica que nos ayuda en la casa, también les encantan esos fideos. Entonces trajimos 3 paquetes de 5 cada uno. Y había una promoción de pastas. Habían 3 pastas por como $2, como $1.50 por 3 pastas. Entonces pues aprovechamos. A ver, ahí está. Es hecha en Turquía esta marca. Vamos a probarla. Me traje 6 paquetes de pasta porque aquí les encantan las pastas. Disculpen esas maticas secas que durante las vacaciones se me secaron. Y bueno, acá tengo dulces, aquí estas galletitas que no las he probado, estas tortillas que le conté, unos chitos que se parecen a los chitos colombianos, esto que ya me lo comí, son unos palitos de queso, una tortica, estas son barritas de cereal para las niñas, esto tiene mantequilla de maní, a las niñas también les gusta, y estos son como unos ponquecitos de chocolate. Bueno, ahí va pues lo de la comida. Discúlpenme el reguero, hace poco llegamos de vacaciones y entonces estas son unas matas de papa dulce o de camote que quiero sembrar, y estas fueron las que se me secaron en las vacaciones. Menos mal que no sembré esas porque también se hubiesen secado. Listo, ahí está. Ahora vamos a ver lo que hay aquí abajo, que es de limpieza, que hasta juguetes hay. Bueno, aquí coloqué en el piso lo que quedaba. Ya les voy a mostrar el último, pues, porque necesito acostar a las niñas a dormir. Ya están gritando ahí arriba, se están lavando los dientes. Bueno, voy a empezar mostrándoles ese papel higiénico. Son 18 rollos de papel higiénico. El papel higiénico está el material del papel está bueno, está suave, pero está gruesito. Súper bueno, yo no creo que se vaya a desbaratar muy rápido. Aquí hay dos suavizantes para ropa, que estaban también en oferta. Un jabón de lavar los platos. Lo que me di cuenta es que casi todo es de la misma marca. Esta marca. Oro. Vamos a probarlo. Sí se ve suavecito. O sea, se ve aguadito. Pero vamos a ver qué tal. Aquí está el jabón para los trastes. Y aquí está un desinfectante. Pues para todo. Nosotros utilizamos mucho uno aquí que se llama Dettol. Y es carísimo. Vamos a ver qué tal este. Esto es para la ropa. Como cuando uno quiere reavivar el olor rico de la ropa, que a veces la ropa queda con olores raros y es difícil de sacarlo, supuestamente uno le coloca eso. Nunca lo he usado, así que lo compré para probarlo. Hay estos jabones para mano, que huelen súper ricos, bien de 4 diferentes, yo cogí esos 2 nomás. Hay unas pastillas para lavar ropa, también las quiero probar. Prácticamente todo lo que compré es para probarlo. Hay esto, que es un limpiador desengrasante, también vamos a probarlo en la cocina. Y esto que es un gel para lavar los baños. Compramos unos guantes pues, para la casa. Un colgante para la ropa interior. Aquí una botella de Dana porque ya las rompe, se las come, las mastica. No sé, ya no le duran sino como una semana, máximo 2. Aquí compré esta muñeca, me costó 25. Súper barata, tiene su closet. Entonces vamos a ver qué hacemos con eso para la casa de muñecas. Y estas muñequitas que son como de Lego, pero no son Lego, se llaman Dream Girl. Y son como, sí, son para armar.
Y aquí estas estaban a 2, que es menos de un dólar, entonces compré todas esas. Estas fueron unas chanclas que se le compraron a la, pues a la chica que ayuda aquí en la casa. Y no, no sé el precio, pero estaban muy baratas. Y ese es un pantalón negro, miren cómo se ve. Vamos a ver qué hacemos con él. Pienso que es mi talla. Y pues se ve chévere. Y me costó menos de 10 dólares. Como 7 dólares me costó ese pantalón. Y listo, aquí está todo. Lo de limpieza y como que misceláneo, digamos así. Y arriba está lo de la comida. Aquí estoy yo. Recuerden que ya guardamos lo de la, lo del congelador. Y guardamos los quesos, los lácteos. Si quiere que siga haciendo más de este tipo, nomás que me digan y pues yo estoy pendiente de hacerlos. Gasté alrededor de 170 dólares y me pareció pues que el precio estaba muy bueno para, pues, para todos los artículos que compré. Y nada, espero que les haya gustado. Cualquier duda, pregunta a las que vivan en Dubai, pues si quieren saber dónde fue, se llama Viva Supermarket. Ahí está la bolsa. Y nada, les puedo decir dónde fue. Yo pero ahorita me despido. Deseándoles muchísimas bendiciones, esperando que estén bien. Les mando muchísimos besitos. Cuídense mucho. Y yo los sigo esperando aquí, en Pierina Guerra.